Hola, ¿qué tal amigos de El Capitalino? Soy Andrés Carmona y estas son las noticias deportivas más importantes hasta el momento de este viernes 10 de diciembre. Comenzando con los mexicanos en Europa, el cuadro del Genoa sigue sin poder ganar en la Serie A y sumó una nueva derrota de 3-1 ante la Sampdoria en calidad de local, con Johan Vázquez entrando desde la banca. El central mexicano dejó el puesto de titular después de que había iniciado en los anteriores 9 partidos consecutivos. Siguiendo en el fútbol italiano, los médicos del Napoli confirmaron este viernes que, después de los estudios realizados a Irving Chucky Lozano, se descartó que tuviera conmoción cerebral. El atacante mexicano sufrió un duro golpe en el rostro durante la victoria de su equipo sobre el Leicester City en la Europa League. Continuando en el viejo continente, Erling Haaland se convirtió en objeto de deseo para los equipos más importantes de Europa y su representante Mino Raiola aceptó que hay interés de equipos españoles e ingleses. Real Madrid, Barcelona, Manchester City y Bayern Múnich son los que tienen la delantera para sacar al delantero noruego del Borussia Dortmund. En noticias de los motores, comenzó el último fin de semana de competencia en la Fórmula 1, donde los líderes Max Verstappen y Lewis Hamilton fueron los más rápidos al dominar la primera y segunda práctica respectivamente. El mexicano Sergio Checo Pérez dejó una buena impresión al concluir en la cuarta y quinta posición en Abu Dhabi. Concluyendo con el deporte blanco, el tenista español Rafael Nadal y el suizo Stanislas Wawrinka retornarán a la actividad el año que viene después de que sufrieron múltiples lesiones en la temporada 2021. El ibérico lo hará en el torneo 250 de Melbourne, que se celebrará entre el 4 y 9 de enero, accediendo como cabeza del sector, mientras que Wawrinka lo haría en marzo. Y hasta aquí las notas más importantes del día de hoy. Soy Andrés Carmona, muchas gracias y hasta la próxima.